¿Qué tal amigos del canal de Ajedrez Online? Segunda ronda de la Copa Sinquefield, donde hemos podido ver de nuevo, de forma sorprendente, grandes partidas. En esta ocasión vamos a ver una partida muy buena de Fabiano Caruana, que conduce las piezas negras. Su rival es el jugador que inició el torneo contra Magnus Carlsen en la primera ronda, el gran maestro Vassier Lagrave. E4, C6, D4, D5, la defensa Caro-Kann. Normalmente, pues bueno, las blancas casi siempre habían empleado la jugada caballo C3. E5, últimamente, pues bueno, es una opción que están utilizando las blancas para cambiar el carácter habitual de la posición de la Caro-Kann. Alfil F5, caballo F3, en esta variante. Las blancas simplemente parece que hacen un juego un poco tranquilo, pero lo que pretenden es un buen desarrollo, el enroque, y después jugar en el centro dependiendo de cómo jueguen las negras, incluso con el avance C4 en el momento adecuado. Hacer enroque, desarrollar las piezas, alfil E3. Y en el momento adecuado golpear en el centro con C4. Claro, las negras, para desarrollar las piezas, pues bueno, si sacan el alfil E7, después el caballo no tiene buena casilla. Si sacan el caballo E7, al alfil de F8 le sucede lo mismo. Así es que el problema para las negras es que tienen que pasar a C5, con lo cual ya. No es una estructura típica de la defensa Caro-Kann. Más bien parecería una francesa con el alfil de C8 por fuera. Con esto, las blancas ya están en un principio contentas, ya que de alguna manera sacan a las negras de la defensa Caro-Kann. Y con la jugada alfil E3 están presionando de una forma bastante molesta al peón de C5. Lagrave jugó dama B6, posiblemente la jugada más agresiva. Y aquí una jugada muy instructiva como es caballo C3. Las negras están presionando el peón de B2, pero aquí, por ejemplo, jugadas del estilo de B3 son demasiado pasivas. No son jugadas, la jugada 7 de las blancas. Esto no es una jugada que pueda sacar algún tipo de ventaja. Las negras, pues bueno, simplemente caballo C6, siguen presionando el centro y al final van a quedar con una buena posición. Hay que jugar de forma más enérgica, más dinámica, cuando se llevan blancas. No se puede uno entretener en este momento a defender el peón de B2. Así es que caballo C3, buena jugada dinámica a cargo de Fabiano Caruana. Caballo C6, buena jugada de desarrollo y atacando el centro de las blancas y enroque corto, ¿no? Es curioso que aquí, pues bueno, si uno analiza la partida con algunas máquinas, algunos módulos, pues dan jugadas del estilo de alfil B5. Alfil B5 para defender a toda costa sus peones, pero bueno, esto estratégicamente. Y a nivel de desarrollo son jugadas que ningún jugador, digamos, humano de la élite mundial realiza. Aquí las negras, pues bueno, tienen varias formas de jugar. Una sería C4 para finalmente capturar o cambiar el alfil blanco y obtener una posición bastante razonable para las piezas negras. Así es que esas jugadas no, tampoco van con la posición, ese estilo de movimientos, y aquí hay que enrocarse y ceder el peón de B2. Si las negras lo comen, pueden tener problemas, y si no lo capturan, el problema es que bueno, tampoco tienen jugadas razonables. Por ejemplo, caballo E7, hay una jugada muy fuerte que es caballo B5, aunque lo que amenaza es instalar un caballo en D6 con gran fuerza. El problema es que si caballo G6, después de los cambios en C5, la casilla C7 queda libre, ¿no? Con lo cual el caballo puede saltar
ganando material en este caso. Así es que hay que tener cuidado en esta posición. Y creo que hay que meterse en el lío de comer en B2 o no jugar esta variante. También comer en D4 podría ser una alternativa, pero después de caballo por D4 las blancas tienen una posición bastante fácil. ¿Por qué? Porque se han enrocado, tienen las cuatro piezas en juego, un peón molesto en E5 que evita el normal desarrollo del caballo a F6. Y las negras, por su parte, pues bueno, han desarrollado la dama. Quizás estaría mejor en D8 incluso, en esta posición en concreto. Y han ido demasiado lentas, así es que capturar en D4 tampoco es la jugada. Una vez aquí, hay que meterse en B2 y que pase lo que pase. Así es que dama E1. Hasta aquí, bueno, y alguna jugada más. Esto es preparación de Fabiano Caruana. Otra posible continuación sería jugada caballo B5, que también da lugar a interesantes complicaciones. Pero dama E1 es una jugada que tiene evidentemente estudiada Fabiano Caruana. Y de momento lo que pretende es jugar torre B1, lógicamente. Dama E1 lo que hace es defender el caballo de C3 que estaba suelto para jugar torre B1 y entrar en la séptima. Esto es muy evidente, pero claro, una cosa es que sea evidente y otra es que lo juegues en una partida contra un jugador de 2768 como Bashier. Evidentemente esto lo tienen más que estudiado los jugadores. Peón por alfil por D4, siguiendo con la presión, en este caso a la dama que ha comido el peón de B2. Caballo por D4 parece bastante lógico, elimina el alfil de casillas negras y después se prepara para desarrollar el alfil con ganancia de tiempo. Aquí sí, nuevamente, si las blancas no juegan de forma enérgica, pues bueno, ahora habría una molesta presión en la columna de C contra el caballo de Caruana, pero aquí tiene caballo de B5. Otra jugada aparentemente normal sería torre B1, pero aquí las negras parece que no tendrían ningún problema, ya que comiendo en C3 se llegaría a un final de este tipo, quizás ahora con B6, y parece que las negras no tendrían problemas de apertura, al menos. Así es que la jugada buena es caballo D5. La estrategia de las blancas es bastante clara. Van a entregar peones, los que hagan falta. De momento han entregado uno. Están dispuestas, Caruana está dispuesto a entregar un nuevo peón, pero su estrategia es, ya que el caballo todavía no ha salido, en algún momento caballo D6 o caballo C7 puede ser bastante molesto para el gran maestro francés. Así es que juega alfil A5. Parece ser que esto ya se había jugado en una partida del propio Caruana con las piezas blancas. No sé si hay alguna jugada mejor. Evidentemente, jugadas del estilo de alfil por C2, pues bueno, simplemente conducen a ir perdiendo más tiempos y las blancas al final van a quedar con clara ventaja, dado que la dama está en un lugar bastante incómodo y sobre todo su rey, ¿no? Si estuvieran las negras enrocadas, con el enroque hecho la cosa cambiaría, ¿no? Pero tampoco las jugadas como alfil por C2 no son jugadas recomendables. Comer en C3 es otra opción. Lo que pasa es que, bueno, ya de alguna manera quita la tensión y la dama sigue en B2, en cierto peligro. Y el caballo incluso puede volver. Y las amenazas de saltos a D6 y C7 son bastante molestas. Aparte de la jugada torre B1, como hemos dicho, para entrar en B7. Así es que, bueno, alfil A5,
torre B1, torre dama por C2, perdón, y aquí Caruana tiene otra partida donde creo que jugó torre B3, que no parece mala, defiende C3, se prepara a saltar en cualquier momento con caballo D6 jaque, pero en aquella partida, lógicamente, después de esa partida, los jugadores de este nivel lo que hacen es analizar las posiciones, ¿no? Sobre todo también sus analistas y sus máquinas, que las tienen 24 horas trabajando al día. Así es que aquí torre C1 parece ser que es una jugada nueva y muy estudiada por Fabiano Caruana. La dama debe de retirarse y aquí G4. G4, esta jugada es evidentemente es una preparación casera al 100%. Aquí otro tipo de jugadas. Caballo A4 podría ser, ataca a la dama, pero bueno, no está claro porque alfil por dama, caballo por dama, el alfil se retira y bueno, hay que ver, habría que ver si es suficiente compensación la actividad de las blancas en este tipo de posición una vez que han desaparecido las damas. Tienen bastante buena posición. Quizás torre C5 podría ser una jugada para tocar el alfil y hacer caballo por F5 jaque y comer en D5. Y habría que ver si el desarrollo que tienen es suficiente para conseguir la ventaja. De cualquier manera, Fabiano Caruana tiene estudiada esta posición. De hecho, creo que más tarde lo comentó después de la partida, que incluso lo tenía estudiado hasta alguna jugada más de las que vamos a ver. Gana espacio, el alfil se retira y F4. Esta jugada la realizó al instante. Después de G4, Bashi estuvo pensando un rato para hacer el alfil G6 y Caruana se sentó en la mesa rápidamente y efectuó F4, la jugada F4 sin pensar. Es curioso que algunos módulos de ajedrez, esas máquinas que analizan ajedrez a lo bruto, aquí dan una ventaja tremenda para las negras con la jugada que realizó Caruana. Lo que pasa es que los grandes maestros, y más a este nivel, cuando analizan estas posiciones, las analizan por intuición y además se ayudan de la máquina, evidentemente. Así es que aquí por intuición, Caruana ya sabe que tiene mucha compensación por los peones que ha entregado, porque en algún momento el caballo va a venir a D6 y porque la dama está mal ubicada. Entonces lo que hacen, su manera de estudiar estas posiciones es con sus propias ideas, se las sugieren a la máquina, ¿no? Y después, pues bueno, obtienen grandes resultados. Aquí después de la tranquila torre F2 parece ser que las blancas tienen una posición bastante prometedora. De hecho, torre F2 propone algún tipo de descubierta contra la dama con jugadas sencillas del estilo de alfil D3. Un alfil D3 tocaría la dama de B2 y recuperaría algún peón con ventaja. No solo por recuperar el peón, sino porque obtendría buenas casillas para el resto de sus piezas. Caballo H6 jugó Baché. Yo creo que aquí ya está sorprendido. No es una buena jugada. Aquí, pues bueno, la jugada que uno rápidamente piensa es alfil B6. Pues bueno, clava la torre, pero nuevamente todo esto está estudiado. Y después de caballo A4, la dama está prácticamente perdida, ya que alfil por torre, rey por F2 y la dama no tiene otra cosa que hacer que entregarse, ser sacrificada por la torre de C1, con lo cual equivale a abandonar la partida, evidentemente. Así es que aquí esta posición, curiosamente, comentó Caruana que sí que la tenía estudiada. Bashier no, y claro, un tipo de este, de una posición de este estilo donde puedes perder en una jugada cualquier imprecisión, pierdes directamente la partida, pues es lo que sucedió. Es lo que sucedió. Bashier jugó la jugada normal de desarrollo, caballo H6, normal hasta cierto punto.
Caballo 7, pues bueno, aquí, por ejemplo, caballo C7, jaque, puede obtener ventaja, ya que si alfil por C7, tenemos la descubierta con jaque a la dama de B2. Torre de 8 podría ser otro intento de defenderse. Y aquí Caruana pues tiene varias jugadas. Una aparentemente sencilla parece alfil D3, ¿no? Para descubierta contra la dama, recuperar en E4 y nuevamente seguir quedando con una ventaja tremenda de desarrollo y de buenas casillas para su caballo, ¿no? Todavía el caballo puede entrar en D6, molestando muchísimo la posición de las negras. Ese es el problema de entrar, de meterse en la boca del lobo. Lo que sucede es que estos jugadores, pues Fabiano Caruana es el número 3 del mundo. Evidentemente, cuando uno está en esa posición es por muchas cosas. Es por talento, por trabajo, por análisis de casero, digamos. Y es lo que ha sucedido en esta partida. Basier hace una jugada normal de desarrollo, pero después de alfil de 3, la sencilla alfil de 3, las blancas van a obtener ventaja. Atacan la dama de B2, que se retira. Nuevamente aquí surge la jugada que cualquiera de nosotros podría hacer. Bueno, ¿y por qué no hacemos alfil B6? Clavando la torre, que parece una jugada, bueno, pues bastante lógica o evidente. Aquí las blancas, caballo por E4. Parece una jugada bastante fuerte, ya que después de peón por y torre C2, de nuevo la dama va a ser capturada, por algunas piezas, eso sí es evidente, pero al final las blancas, pues bueno, quedarán con ventaja. La dama no tiene de nuevo otra cosa que hacer que sacrificarse. Caballo por G4, algo así, pero bueno, parece que las blancas obtienen una buena posición. Después de, por ejemplo, comer en caballo por E4. Las negras van a recuperar una calidad después de que las blancas se quiten de la clavada, pero parece que esto no es suficiente para las negras, para igualar la partida. Así es que si alfil B6 no vale, pues ya las negras están en grave, gravísimo peligro. Después de dama B4, sigue la persecución a la dama, que sigue con los mismos problemas. El rey todavía está en E8, todavía hay un caballo de 6 jaque. La dama sigue bailando sin encontrar una casilla. Viene a C5, que es la jugada lógica, porque clava la torre de F2. Pero bueno, aquí simplemente ya capturando en E4 es posible, dado que se ataca a la vez la dama. Así es que, por ejemplo, caballo por E4 fue la jugada de la partida. Aquí también existiría la posibilidad de comerse la dama, evidentemente, alfil por dama. Pero bueno, esta posición resultaría en ventaja también para las negras, porque tienen dos piezas por una torre. Y por ejemplo, si caballo por G4, rey G3, parece bastante ventajoso para Caruana. Así es que decide comer en E4 y simplemente dama por A5, pues bueno, es una pieza de ventaja, ¿no? Peón por alfil es imposible porque caería la dama de las negras. Así es que hay que enrocarse y bueno, aquí estos jugadores de este altísimo nivel ahora digamos que emplean su técnica, su gran técnica para convertir la partida en una pieza de más. Todavía, pues bueno, a algún jugador más flojo que Fabiano Caruana, pues bueno, le podría representar algún tipo de problemilla técnico, pero bueno, aquí estos jugadores no fallan. Simplemente Caruana ahora va a hacer una reagrupación de piezas. Dama E1, la dama ya en A5 no hace nada, es una pieza inestable, así es que viene a defender su flanco por si tuviera que venir a G3, por si tuviera que hacer torre C1.
Así es que aquí ya simplemente, como se suele decir, juegan con técnica. Torre B2 para defender el peón de A2. Alfil F3 también parece suficiente. Después de dama por A2 y dama por E3, la pieza además de ventaja debe imponerse. Además, porque la única pieza que le queda a las negras es un caballo mal ubicado en H6. Ese es otro grave problema. Torre B2 es una jugada que también gana. F6, un intento de romper, pero bueno, estas posiciones, si tienes pieza de menos y la única pieza que te queda no es buena, pues las rupturas normalmente tampoco ayudan. Finalmente la dama viene a G3, también se podía capturar en F6 sin problema. Después de los cambios, torre F8. Bueno, aquí como vemos le queda un poco menos de 3 minutos a Bashier, si no, pues bueno, posiblemente hubiera optado por abandonar, pero siguió algunas jugadas. Después de los cambios, pues bueno, dama por E3 y como vemos poco a poco, con gran técnica, Fabiano Caruana va imponiendo su pieza de ventaja. Caballo F7, caballo C3 y aquí Bashier decide abandonar. Decide abandonar porque la única jugada que tiene medio decente sería dama por E5. Y claro, jugar este final con pieza de menos, pues bueno, es una partida técnicamente perdida, ¿no? Y más si estás jugando contra un jugador de 2.800 puntos de Elo. Así es que otra partida muy interesante en la segunda ronda, ¿no? La segunda jornada. De hecho, todas, la de Aronian con Topalov también fue interesante. Hizo algunos errores en la apertura Aronian, pero después el que cometió errores fue Topalov y finalmente perdió la partida. Cuando parecía que había obtenido alguna ventaja en la apertura. La partida de Carlsen con Nakamura fue más tranquila y terminó en tablas. Así es que bueno, de momento el líder del torneo es Fabiano Caruana, que ha sido el único jugador que ha ganado las dos partidas en las dos primeras jornadas.